14 reglas de discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola. Estas reglas fueron formuladas por San Ignacio de Loyola, un hombre experimentado tanto en el combate físico como en el espiritual. A continuación te presentamos las 14 reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola. Uno. Buen espíritu. El buen espíritu nos molesta cuando vamos de mal en peor para sacarnos de la espiral de egocentrismo. Si estás en pecado mortal o llevando una vida llena de vicios, el espíritu maligno, el enemigo, el diablo, te ofrece constantemente placeres sensuales y otras atracciones pecaminosas para mantenerte en ese estado. El buen espíritu, Dios, tu ángel de la guarda, actuará de manera opuesta, intentando hacerte razonar y haciendo que te remuerda la conciencia para que te apartes del pecado. 2. El mal espíritu. El mal espíritu nos molesta cuando adoptamos la dinámica de salir de nosotros mismos hacia los demás, intentando invertir nuestra dirección. Para aquel que busca activamente purificar su alma y convertirse en santo, el enemigo intentará disuadirlo, a menudo infundiéndole temores irracionales. El buen espíritu lo animará a perseverar, lo consolará, le infundirá paz y apartará de su camino los impedimentos para que siga adelante. 3. La consolación. Es el movimiento en el interior que me hace sentir amor, esperanza, fe, caridad, alegría, que me lleva a Dios y me trae paz. Se habla de consolación cuando el alma se inflama con amor o cuando experimenta un aumento de fe, esperanza o caridad. Puede manifestarse con lágrimas de sincero arrepentimiento de los pecados cometidos, o por ejemplo, como una emoción particular al meditar la pasión de Cristo. Se podría decir que es una emoción interior que hace desear amar y servir más a Dios. 4. La desolación. Es el movimiento interior que me hace sentir desazón, odio, desconfianza, temor, tentación, pereza, tristeza. La desolación es lo contrario a la tercera regla, cuando el alma está a oscuras y se ve atraída por cosas mundanas, incapaz de elevarse a Dios, al acecho de cualquier tentación y carente de fe, esperanza, amor y confianza en Dios. Cuando uno está en desolación, se siente apartado de Dios y atraído por la pereza, la mediocridad, la tristeza, etc. 5. No cambiar. En desolación, no cambiar las decisiones. Permanece firme y paciente hasta estar más sereno para decidir. Cuando te encuentres en estado de desolación, no cambies nada, sino que persevera en los propósitos que hiciste en la consolación anterior, porque al igual que en tiempo de consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, en la desolación lo hace el mal espíritu. 6. Hacer mudanza. En desolación, mudarse de las cosas del mal espíritu, emprender acciones que nos saquen de la desolación. Dado que en la desolación no debemos cambiar de propósitos, para luchar contra ella, es muy provechoso insistir en la oración, hacer un buen examen de conciencia e incluso algún tipo de penitencia. 7. La prueba. Considera la desolación como una prueba para aprender a enfrentar las dificultades. Confía en que Dios no te pedirá algo superior a ti. Cuando estés en desolación, considera que es el Señor el que permite que así sea, dejando que te sientas solo frente a las tentaciones. Y sin embargo, aunque no lo sientas, Él te ha dado la gracia para resistir y hasta la gracia suficiente para alcanzar la salvación. 8. Paciencia. En desolación, no perder la calma. Pronto vendrá la consolación si tomo las medidas oportunas. En desolación, trabaja la paciencia. En vez de desanimarte, piensa que pronto serás consolado
y pon los medios necesarios para combatir la desolación, como está dicho en la sexta regla. 9. Causas de desolación. Ser tibio, perezoso, negligente, rechazar la prueba, las dificultades, olvidar a Dios, creer que somos los cocineros de nuestra vida. Hay tres causas principales por las que podemos estar desolados. La primera, por descuidar nuestra vida espiritual. Admítelo, es culpa tuya. La segunda, Dios puede estar poniéndonos a prueba para ver si también le somos fieles cuando no sentimos su presencia. Y tercera, en ocasiones Dios nos enseña mediante la desolación que ninguna consolación es fruto de nuestro propio hacer, sino que siempre es un don gratuito suyo y no debemos cometer el error de atribuírnosla. 10. Preocupación. En consolación, prepárate y coge fuerzas para afrontar la desolación. Cuando estés en consolación, nunca olvides que la desolación llegará, así que ponte en guardia y prepárate para la batalla. 11. Humildad. En consolación, no olvidar que es gracias a Dios y no mi propio esfuerzo. Y en desolación, recordar que con Dios saldré adelante y no yo solo. En la consolación, procura pensar en lo poca cosa que eres. Humíllate y date cuenta de que sin Dios no puedes hacer nada. Por el contrario, en la desolación, piensa en lo mucho que puedes con su ayuda y que con su gracia podrás resistir hasta la mayor oscuridad. 12. El miedo. El mal espíritu se alimenta del miedo. Hay que plantarle cara. El enemigo se comporta como una mujer que riñe con un hombre. Así pues, se crece al reñir cuanto más huya y la esquive el hombre. Y cuanto menos resistencia oponga, más se enfurece la mujer hasta llegar a ser como una bestia salvaje. Pero si el hombre se mantiene firme y se encara con ella, la mujer rápidamente se echa atrás y se enflaquece su ánimo. El maligno se echa atrás enseguida, cuando la persona que está tentando actúa de manera diametralmente opuesta a la que él pretende con sus tentaciones. Por el contrario, cuando la persona empieza a flaquear, a dejarse llevar por el temor y a no oponer resistencia, el diablo acrecienta sus esfuerzos en hacer caer a esa persona. 13. El secreto. El mal espíritu se alimenta de los secretos. Déjate acompañar. El enemigo también actúa como un amante prohibido. Este enamorado, que va tras la hija de buen padre o esposa de buen marido, no quiere que salga a la luz lo que le dice y lo que hace en secreto. Y le enfurece mucho que la hija le confiese a su padre o a la esposa a su marido lo que él pretende que sea secreto, porque de ese secreto pretende el éxito de su empresa, y el que salga a la luz le trunca los planes. Del mismo modo, cuando el maligno seduce con vanas promesas, no quiere que la persona a la que está tentando se las confiese a un buen confesor que conoce cómo suele actuar él, ya que el confesor advertirá a la persona y le dará buen consejo y hará que su estrategia falle. 14. El punto débil. El mal espíritu entra por los puntos débiles, el lado opuesto al que defendemos. Asimismo, el enemigo actúa como el caudillo que intenta conquistar una ciudad amurallada. Tras examinar cuidadosamente la muralla, dirigirá todo su empeño y sus hombres al punto más débil de esa muralla para entrar por ahí. Nuestro enemigo lo hace de igual manera. Nos rodea y nos escudriña. Toma nota de nuestras virtudes y vicios, y no nos ataca a través de nuestras virtudes, donde probablemente podríamos resistirle, sino a través de nuestras debilidades. Aquí tienes las 14 reglas de discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola que nos aconseja en sus ejercicios espirituales. Con ellas, no te dejes vencer, sino aprende a defenderte bien, tomando tus fuerzas en Cristo.